Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria al Señor. Alabanza sean dadas a Dios. Gloria al Señor. Bendecimos su nombre, Padre. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Damos alabanzas al Señor. Porque el Señor quiere hablarnos al corazón. ¿A dónde nos habla el Señor? Nos habla al corazón. Él viene a nuestro corazón para mudar muchas cosas de nuestra vida. Él está trabajando profundamente en nuestro corazón. Y abra su corazón en este momento para lo que el Señor nos quiere transmitir. Y la palabra del Señor está en el libro de Romanos, el capítulo 5, del verso 1 al 5. Voy a leerles la palabra del Señor en este momento. En el capítulo 5 del libro de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz. Y debemos de sobreabundar en esa paz. Por eso debemos de adherirnos a Él en cada momento. Adherirnos a la palabra del Señor. Ella debe ser nuestro soporte. Debe ser tu soporte en este tiempo. La palabra del Señor debe llenarte en cada momento. Miramos cómo la palabra del Señor tiene que ser que la base. La base. Allí, parados, firmes en la palabra del Señor. Que nada nos mueva. Porque es por fe que nosotros venimos a la presencia del Señor y le hallamos. La fe es como esa llave, como esa que abre la puerta. Miramos cómo la base de la palabra del Señor, aquí en Romanos 5, en el capítulo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Dos veces habla de la fe. Mira lo que es la fe. La fe. Tenemos que no dejar que nada nos mine la fe. Nada de lo que estemos pasando. Nada de lo que tú estés pasando. Nada de lo que te ves enfrentado en estos momentos de turbación. Que nada te nuble la visión. Que nada te robe la fe. La fe es como el oro. Es como el oro. Es el tesoro que nosotros tenemos que siempre cuidar, guardar. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ese es un fruto precioso para Dios, porque la paciencia dice que tú le crees a Dios, que tú esperas en Dios. La paciencia te va a llevar a mostrar cuánta verdad hay en ti, cuánta espera en Dios, cuánta confianza. Si hay paciencia en ti, este fruto es algo precioso de parte de Dios. Y si allí la paciencia te va mostrando cuánta firmeza hay en Dios. ¿Cuánta firmeza hay en Dios? Necesitamos estar firmes en el Señor, en las palabras que vienen del trono de Dios. Porque hay palabras que Dios ha puesto en tu vida. Hay promesas de Dios para ti, para tu casa. Y las promesas en el Señor son en el sí y en el amén. Por eso no hay que mirar aún las tribulaciones. ¿Cuántas cosas, cuántas tribulaciones vienen a tu vida para tratarte de bajar los brazos? Y vamos a hablar sobre esto, sobre mantenerlos de pie ante las tribulaciones. Y es por medio de la fe, por medio de la fe en el Señor Dios Todopoderoso. Allí, por medio de esta palabra de vida. Por eso nosotros tenemos que llenarnos cada vez más de la palabra del Señor, porque son los pensamientos de Dios para nuestra vida. Es la voluntad de Dios para tu casa. Él ha hablado palabras para tu vida y para tu casa. Sé que hay promesas de hijos restaurados, de hogares sanos. Hay promesas de Dios para ti. Y hoy viene el Señor a decirte, viene el Señor a transmitirte: créeme, mi hijo, créeme que yo te voy a libertar. Créeme que yo voy a sanar lo que está allí herido y fraccionado. Porque soy Dios que sana, porque soy Dios que levanta, porque soy Dios que fortalece. Porque Él no dejará por siempre caído al justo.
levanta aún de la frustración. ¿Cuántas veces nos dejamos llenar de frustración? Pero viene la palabra del Señor en nuestras vidas. Empieza a ejecutar aquí en nuestro interior ese levantamiento de parte de Dios. Hoy Dios quiere que tú abras el corazón a Él y que quites de tu vida todo lo que te lleva a la frustración, a la tristeza, al dolor, y le creas al Señor. Miramos cómo hombres de Dios como Pablo, allí escribiéndole a aquella iglesia de Roma, le está escribiendo allí no cualquier carta, le está hablando al corazón, porque pasaba que los romanos vivían un conflicto, los romanos tenían allí la cultura romana que los llevaba a la religiosidad, que los llevaba a la idolatría, tenían una idolatría acérrima, pero allí el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, les habla y les dice: solo hay una justificación por medio del Señor Jesucristo, la justificación que es por la fe. Por eso es tan importante la fe y mantenernos en la palabra de Dios. Pueden venir muchos ataques a tu vida para tratarte de sacar de la palabra de Dios. Pueden aún muchas cosas venir como conflictos, dardos a tu mente, a tu corazón. Pero hoy el Señor te habla a ti. No te quites de mi palabra. Permanece en mi palabra. Búscame, búscame, búscame en mi palabra. Porque me voy a dejar hallar. En mi palabra está el consejo. En mi palabra está la liberación que tu casa necesita. No busques al Señor en otras partes. No lo busques en otros lugares. Muchos corren a otras partes a buscarlo. Al consejo, muchas veces en la hechicería. Corren a la santería. Corren a la idolatría. Corren a poner el apoyo en cosas que no son Dios. Porque necesitan llenar como vacíos y la necesidad de ser suplidos. Pero van a partes equivocadas. Y aún cristianos que aún recurren al horóscopo, recurren a muchas cosas. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te afiances en la palabra del Señor y que toda mezcla tú la quites de tu vida. Toda mezcla, todo lo que está mezclado allí, todo lo que aparentemente pareciera ser Dios, pero no es Dios. Dios quiere que todo eso lo saquemos de nuestro interior, porque la bendita palabra del Señor es eterna. Es en su palabra que debemos de poner allí las bases, es la base y nosotros debemos estar allí manteniéndonos en la palabra de sanidad, porque es a través de esta palabra que nosotros somos sanos. ¿Por qué tanto pueblo de Dios confundido? ¿Por qué tanto pueblo de Dios aún arrastrado, hermanos, por la apostasía? Aún arrastrado por consejos que no son de Dios. Tú debes de aprender a reconocer la bendita palabra del Señor y allí afirmarte. Porque el Señor habla y Él dice que hay espíritus de error que vienen allí a las mentes inconstantes a tratar de cautivarlas y de llevarlas a doctrinas de error. Por eso nosotros como pueblo de Dios debemos de conocer esta palabra de Dios. Y aunque vivas tribulaciones, y aunque tu fe sea probada, porque es necesario que nuestra fe sea probada, es necesario que muchas cosas en nuestra vida queden allí, en el fuego de la prueba. En el fuego de la prueba es donde nosotros sabemos con qué contamos y con quién contamos. Es en el momento de la prueba y del conflicto que tú te vas a dar cuenta quién está a tu lado, quién permanece a tu lado, quién en realidad es amigo, es hermano, quién en realidad te ama y quién no. Es en el momento del conflicto donde Dios desnuda los corazones, donde las caretas son quitadas, en el momento del fuego de la prueba. Por eso el Señor te habla allí. Cuando tú estés pasando conflicto, tribulaciones o angustia, recurre a Él, corre a Él, a su presencia. Afírmate en lo que el Señor te ha dicho, en sus palabras. Corre a su presencia. No corras a buscar ayuda humana, sino a su presencia. Y vas a ver cómo la mano poderosa de Dios te abre el camino. Cómo la mano poderosa de Dios deshace lo que tiene que deshacer y levanta lo que tiene que levantar. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, miramos el consejo santo de Dios, aun cosas que están por suceder y que no han sucedido.
Por eso nosotros tenemos que entrar en las profundidades de la palabra del Señor, que es como un río que nos llena, que nos satura, que vitaliza nuestro ser. Por eso adhiérete cada vez más a la palabra del Señor, métete en el Espíritu, permanece en el Espíritu. Hay que dejar tanta cosa que nos arrastra al mundo, aún a la apostasía. Esa comezón de oír, de estar escuchando, tú tienes que reconocer las voces que te hablan. ¿Qué voz te está hablando? ¿Qué estás tú escuchando? ¿A quién tú le estás prestando atención? ¿A quién tú le estás abriendo tu oído? ¿O tú estás dejando entrar? Miramos cómo el Señor empieza a hablarnos, a poner su palabra como testigo en nuestras vidas. Y Él te enviará instrumentos que te hablen, instrumentos allí que hablen de la palabra del Señor. Hay que volver a las sendas antiguas, y este es el tiempo de la iglesia, el remanente de Dios. Dios está despertándolo. ¿Para qué? No para que se vuelva a dormir, no para que se vuelva a acomodar. Nosotros tenemos que darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo, este tiempo, un tiempo de un despertar sin igual, un tiempo donde el Señor está llamándonos a la intimidad, está llamando porque Él quiere restaurar nuestras casas, Él quiere restaurar nuestras vidas, Él quiere restaurar aquel esposo herido, aquel hijo herido. Él quiere restaurar, Él quiere sanar. Pero vamos a mirar las bases fundamentales, aquellas bases donde nosotros hemos edificado. ¿En qué tú has edificado? ¿En la religión? ¿En un ir y venir? En palabras de pronto que un día te fueron enseñadas, pero que fueron mal aprendidas. Ahora el Señor quiere que nosotros nos fundamentemos en la bendita palabra de Dios. Puedes tú leer muchos libros, pero sucede que los libros en parte traen palabra, pero en parte también traen pensamientos humanos. Y ahí es donde tú tienes que tener cuidado y entrar en el tamizaje y decir al Espíritu Santo: dame, Señor Dios mío, lo que es el único libro, el verdadero libro, el único que debe ser base para nuestras vidas, es la bendita palabra de Dios. El Señor por la palabra creó el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Nosotros miramos en el libro de Génesis y nos vamos a dar cuenta que desde el principio la palabra de Dios salió de su boca, y esa palabra no volvió vacía, esa palabra no se la llevó el viento, esa palabra fue creativa, empezó a formar, empezó a hacer lo que venía a ser el Señor, lo que venía a poner. Por eso nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios, y mirar que este tiempo tenemos que aprovecharlo bien. Aprovecha bien tu tiempo. Yo te lo digo en el nombre poderoso de Jesús: no te dejes arrastrar por el entretenimiento. No te dejes arrastrar, mira, porque la única manera que ahora el Señor en tu intimidad te está hablando, pero también está usando los medios de comunicación. Y eso es mucho cuidado. Tienes que valorar los tiempos con Dios, buscar la llenura del Señor, buscar los tiempos, empezar tú a buscar cada vez más, llenarte de la presencia de Dios, porque hay que aprovechar bien este tiempo, aprovecharlo bien, porque este tiempo pasará, esto pasará. Pero van a venir más cosas, y Dios está fortaleciendo a sus hijos, Dios está llamando a su iglesia, la está llamando a la intimidad, la está llamando al altar. Él está haciendo un llamado en este tiempo a meterte en el fuego de Dios, a meterte en la intimidad con Dios, para Él fortalecer tus bases, porque son las bases las que son probadas cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán. Miramos esas palmeras, la que tiene raíces profundas, se dobla, pero no se parte, no es arrancada. Dios nos ha llamado a ser plantío de Jehová. Tú eres plantío de Jehová. Tu casa debe permanecer encendida en la presencia de Dios. No te dejes intimidar por los tiempos, porque aquí hablaba Pablo a los de Roma y les decía: aunque vengan tribulaciones, aunque vengan angustias, aunque estés pasando momentos difíciles, en este
este tiempo tan duro que estamos viviendo. En Roma en ese tiempo estaban viviendo persecución, había persecución, pero ahora nosotros tenemos una persecución espiritual. Si antes había una persecución natural que también se está viviendo en el Medio Oriente y en parte de África y en la China Oriental también, esa persecución natural, nosotros en el Occidente estamos viviendo esa persecución espiritual. Hay dardos que vienen a tu vida para hacerte bajar los brazos. Hay dardos que vienen a tu vida para hacerte deprimir, para mirar que no hay esperanza, para mirar que nada ha cambiado. No, no. La bendita palabra del Señor debe de ser tu fundamento. El Señor está allí contigo. Él está fortaleciendo tu vida. Debes de enriquecerte de la palabra de Dios. Debes llenarte de la palabra del Señor. Y cada día poder ver cómo el Señor hace que el Señor te abra los ojos espirituales y tú puedas ver y ser encaminado a lo que Él tiene para darte. Porque Dios tiene muchas cosas para entregarnos, mis amados, muchas cosas para darnos. Y somos nosotros los principales responsables de poder permanecer en Él. Eres tú. Eres tú el responsable de permanecer en su presencia. Eres tú el responsable de estar allí en el altar, de cuidar. Mira, podrán venir muchas voces a tu vida, pero ¿qué tanto oras tú? ¿Pero por qué permaneces así? Pero mira, no seas religioso, mira, no hagas esto, no hagas aquello. Podrán venir muchas voces, pero debes de cerrar tus oídos a toda voz tibia, a toda fluctuación, porque hay corazones fluctuantes. Fluctuantes, y Dios quiere sacarnos de toda fluctuación y entrar en la presencia del Señor, entrar en lo que Él quiere que nosotros entremos en este tiempo, porque es un tiempo que el Señor ha traído, un tiempo de cuarentena, se puede decir, el 40 es tipo de prueba en la palabra. 40 años duró Israel en el desierto, 40 años. El Señor llevó a Moisés al desierto para desaprenderlo. Y luego otros 40 con el pueblo, allí, soportando, dando fruto de mansedumbre, porque nos dice la palabra que él era un hombre manso sobre la tierra, manso. Porque a través de las pruebas que nosotros vivimos, empezamos a fructificar. Somos limpiados por medio de las pruebas allí. Empezamos a sacar de nuestro corazón todo aquello que nos sirve. Déjate procesar por Dios. Déjate limpiar por el Señor. Antes bien clámale. Antes bien dile: Señor, en este tiempo yo quiero, Señor, que tú metas tu mano profundamente en mi corazón y saques todo lo que nos sirve. Saques de mi corazón todo aquello, Señor Dios mío, que es error. Todo lo que he guardado por años. Tantas cosas que nosotros guardamos, mis amados. Porque el corazón es allí se guarda, allí se guarda. Por eso el Señor dice: Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que perdonar a aquellos que te han ofendido. Y este es el tiempo aquí, en el tiempo de la prueba, en el tiempo donde Dios nos tiene guardados, en el tiempo donde el Señor está trabajando, en el tiempo donde el Señor está limpiando. Él está metiendo profundamente la mano allí en el corazón. Él está allí trabajando, te está diciendo: mujer, perdona aquello que tu esposo te ha hecho. Perdónalo, porque voy a empezar a trabajar. Voy a empezar a trabajar en ese varón. Voy a empezar a hacer una obra en ese varón. No te dejes herir el corazón, no te lo dejes herir, porque el corazón es precioso, el corazón solamente se le da a Dios. Por eso el Señor lo pide: Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. El Señor va a empezar a trabajar en los corazones endurecidos. Tú no vas a tener que hacer nada, simplemente pararte en la palabra del Señor, pararte con firmeza, abrazar los tiempos de Dios con sabiduría, con entendimiento, buscarle en todo tiempo, buscarle, porque el Señor está allí contigo. El Señor está allí, te está hablando y hablando cada vez que tú le buscas en la palabra. Búscale, abre la palabra, lee la
palabra, lee, porque el Señor te va a empezar a llenar más y más de su bendita palabra. Él te va a dar y va a salir del corazón todo aquello que ha estado allí, que ha estado ocupando un sitio allí en el corazón que no le pertenece, que antes te ha estancado en un pasado, en un dolor. Todo eso se tiene que ir y la presencia bendita del Señor empieza a llenarte. La presencia bendita del Señor empieza a sanarte, a sanar el corazón, a sanar tu vida, lo más profundo de tu corazón. Por eso, toda petición que tú tengas, ven al altar del Señor, ven a la presencia del Señor y pon la petición delante de Él. Establece allí como pacto en tu vida el permanecer en la presencia de Dios, porque Él viene a tu casa para sanarte, Él viene a tu casa para restaurarte. Él es todopoderoso y su palabra es efectiva en nuestras vidas. Él cuida lo que es suyo. Él es Padre bueno. Él es Padre misericordioso. La misericordia de Dios está contigo. Él te sustenta. Él sustenta a los tuyos. Oh, el Señor me muestra que ha sustentado casas milagrosamente. Ha sustentado casas poderosamente. Mira las señales. Las señales de lo que Dios está haciendo con tu casa, con tu familia, cómo Dios está trabajando allí en tu corazón, cómo Él está ordenando cosas y cómo aún te está supliendo, supliendo necesidades. Y oro por todo aquel que tenga necesidad en este momento, necesidad de suplir, necesidad de pagar algo, en el nombre poderoso de Jesús, que venga esa ministración del Espíritu a tu vida, que venga la sustentación, que puedas recibir esa bendición, esa impartición. Lo mismo todo aquel que el Señor me dice que está enfermo en este momento. Hay un dolor en tu cuerpo, hay algo allí que te está afectando tu cuerpo, hay un dolor allí, alguna fractura, algún dolor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, que venga la sanidad de Dios, que venga la restauración de Dios. Es tiempo de buscarle y recibir de Él la sanidad. ¿Sabías tú que el Señor es tu sanador? Él es Dios Rafa. Rafa significa Jehová sanador. Es uno de los 12 nombres del Señor. Jehová sanador. Él está allí contigo. Él te sana. Él derrama sanidad sobre tu vida. Y de ahí es donde tú tienes que creer. La fe tan importante de permanecer en ella. No te dejes abrumar por la incredulidad. No dejes que la incredulidad mine tu corazón. Hay corazones aún que han dejado minar la incredulidad allí, la han dejado albergar. No la dejes albergar porque es una semilla mala. Un corazón lleno de incredulidad es un corazón muerto, un corazón seco. Y mucho pueblo de Dios está allí en la incredulidad. Hay mucho pueblo de Dios que ya no cree en muchas cosas. Hay mucho pueblo de Dios que ha dejado enfriar la fe. Ha dejado que la fe se les vaya de su vida. Ahora viven solamente por lo que ven. Permanecen escuchando noticias. Están mirando todo el tiempo que una cosa y otra y se desaniman. Porque la incredulidad desanima, mis amados. La incredulidad es un espíritu malo. Un espíritu malo, lo dicen en Hebreos. Un espíritu malo de incredulidad. Hay que sacarlo de nuestra vida. El Señor nos quiere como niños, creyendo con una fe abundante, con una fe sólida, con una fe quebrantable. Y esa medida, a medida de que nosotros profundizamos en la palabra del Señor, en que nosotros verdaderamente le amamos y le creemos, que allí es donde la fe de nosotros empieza a volverse sólida y una fe madura, una fe que al llegar a los conflictos ya no te atemorices y te escondas, no, que aunque tú veas situaciones en tu casa, en tu familia, que no han cambiado, sepas y entiendas que Dios está trabajando, que Dios trabaja en los tuyos, que Él está allí, Él está allí, Él está allí obrando, Él está allí ubicando cada cosa en su lugar. Esa es la fe. Y el libro de Hebreos nos habla que la fe es la certeza de lo que se espera. Estoy totalmente convencido de que lo que el Señor ha dicho va a suceder. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Sabías tú que nosotros como pueblo de Dios
Debemos de vivir de las palabras que salen de Dios y no de las palabras que dice el mundo, no de lo que rige el mundo. A ti te debe regir solamente las palabras de Dios. Préndete de las palabras de Dios. Si el Señor te ha dicho una y otra vez, tú eres sano, es porque es así. Ha usado instrumentos, uno, otro, en diferentes ocasiones. Créele al Señor que esa sanidad está en tu vida. Porque Él te quiere hablar, pero somos nosotros quienes debemos de tomar esa palabra en nuestro corazón. Si el Señor te ha dicho, mi hija, créeme que voy a hacer una transformación en los tuyos, créelo, cree porque el Señor te está hablando palabras fieles y verdaderas. No dejes que nada, nada te turbe, no dejes que nada, nada te haga retroceder. Satanás intentará muchas cosas para hacerte retroceder. Para que tú no ores, intentará callarte, intentará ponerte mordaza en la boca. Intentaré muchas veces, Satanás intentará bajarte los brazos, hacer que personas que tú amas te hieran, hacer muchas veces cosas de las cuales tú ni siquiera las estás esperando, cosas que pasan de repente, inmediatamente ataques que vienen a tu mente, pensamientos. ¿Para qué oras tanto? ¿Por qué estás orando tanto? Mira que no te escuchan, mira que nada pasa. Todo eso hay que sacarlo. Son dardos que vienen a tu mente, dardos de desánimo. Pero mira, ni siquiera tú sabes orar, siempre repitiendo lo mismo, esas oraciones repetitivas. No es así, no es así. Porque miramos en la palabra del Señor y el Señor dejó esa parábola allí de la mujer que llegó ahí ante aquel juez injusto, de aquella viuda. Que se acercó y fue como insistente. Ella empezó allí a decirle al juez, hazme justicia, y era un juez injusto. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tú hablándole al Señor, orando, pidiéndole al Señor por ese hijo, por ese esposo, por esta situación que estás viviendo, por esos papeles que tú necesitas, por esa ciudadanía que tú necesitas? Dios te la va a dar, Dios te va a dar los papeles, Dios te va a dar las cosas que tú necesitas, porque en Él son el sí, son el amén. Él sabe en qué país te ha puesto, Él sabe lo que tú necesitas, Él conoce lo que tú requieres, lo que tu casa necesita. Él conoce las falencias, Él sabe dónde trabajar, por eso hay que ir a Él, decirle, Señor, yo vengo a ti, Señor, yo no corro al hombre, yo no voy a pelear más en mis fuerzas, yo no voy a hacer nada más en mis fuerzas, voy a venir a ti, Señor, y tú me vas a presentar delante las personas, todo lo vas a poner en mi camino, tú, mi Señor, me vas a contestar, me vas a responder, Señor Dios mío, cada asunto que te lo pido con fe, creyendo, con fe, creyéndole al Señor. Por eso debemos como permanecer, aún en los momentos más duros de tribulación. Voy a leerles aquí, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 2. ¿Sabías tú que en el tiempo que se escribió Santiago, escribió esta carta, Santiago era hermano del Señor Jesucristo en carne, hermano de Jesús? Y cuando él escribió esta carta, estaba pasando la iglesia una persecución terrible, terrible. Y miramos cómo Él escribe las cartas efectivas en ese momento, porque Dios siempre va a llegar a ti en el tiempo justo. Por eso tienes que estar atenta y atento a la voz de Dios. Se ha percibido. Dile al Señor, abre más mi oído. Abre más mi oído para escucharte. Yo quiero escucharte atentamente, Señor. Yo quiero escuchar lo que tú hablas para mí, Señor, para mi casa. Ayúdame, Dios, destapona mis oídos. Destapona, Señor Dios mío, quita vendas de mis ojos. Yo quiero escucharte, Señor. Yo quiero, Señor Dios mío, obedecerte. Y para poder obedecer hay que oír primero. Hay que escuchar. Y poder ser hacedor, no quedarnos tan solo siendo oidores. No, 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 no. El Señor quiere que seamos hacedores. Hacedores de sus hechos. Hacedores de su palabra. De las palabras que Él trae. De las cosas que Él te dice en tu intimidad. Te dice, hija, levántate por esto. Hija, ayuna por esto. Sé obediente. Sé obediente. Porque si tú no sigues la instrucción, el Espíritu ya no te va a decir nada más. Te quedaste allí, estancada, estancado en esa instrucción. Después, pero ¿por qué el Señor no me habla? ¿Qué está pasando? Yo no escucho que me esté hablando. Porque te quedaste en la primera instrucción. Miramos cómo el Señor empieza a hablar al corazón y nos da instrucciones y nos da mandatos.
y nosotros tenemos que obedecerlos. Si tú obedeces la instrucción del Señor, vas a seguir recibiendo otras instrucciones. Pero si nosotros nos quedamos allí estancados y no obedecemos la primera, no esperes la segunda. No esperes la segunda. Tienes que obedecer. Obedecer la primera. Lo que el Señor te está mandando. Ora, ora. Allí en la oración te va a llegar la segunda instrucción. Miramos cómo Jeremías, el Señor le hablaba. Jeremías, compra un cinto. Después, le hablaba después. Coge ese cinto, ve y camina y déjalo allá. Le llegó la segunda instrucción. Luego, devuélvete. La tercera instrucción. Todo iba por instrucciones. El Señor te habla y Él sabe quién está atento. Quién está atento a la voz. Así como cuando el Señor envía instrumentos. Él te envía instrumentos de pronto que pareciese que ante tus ojos, no, yo pensé que me iba a enviar a tal, pero está hablando de pronto por un instrumento que ni siquiera estabas esperando. Y viene el Señor y te habla por ese instrumento. Debes de estar atento a la voz de Dios, a la voz por el instrumento. A veces te puede hablar hasta por un niño. Por una persona te habla el Señor, por alguien que ni siquiera tú conoces, te puede hablar Dios. Debes de estar atenta a la voz de Dios, atento a lo que Él te diga y obedecerle inmediatamente. Hijo, quiero que ayunes, ayuna, comienza a ayunar porque voy a quebrar y romper cadenas. Voy a deshacer yugos por medio del ayuno. Yugos generacionales que solo salen con ayuno y oración. Yugos fuertes de generaciones ancestrales, cosas que en otro tiempo se vivieron, las generaciones los sembraron. Ahora el Señor va a deshacer y va a arrancar esos yugos. Hay que obedecer, hay que entrar en ayuno, hay que venir a la presencia de Dios y rasgar nuestro corazón y pedirle al Señor que quiebre las ataduras, que quiebre las ligaduras, todas esas ligaduras de impiedad que por años han estado allí. El Señor por medio del ayuno que abaranta. Hija, ayuna porque voy a trabajar en tu esposo. Ayuna. Voy a trabajar en tu hijo, en aquel que no quiere saber de mí. Voy a empezar a trabajar. Voy a empezar a abrir puertas que han estado cerradas. Voy a romper cerrojos de hierro. Voy a abrir cárceles que han estado allí por años. Cárceles. Y el Señor viene a romper, entonces hay que meternos en la presencia de Dios y obedecerle, porque Él manda su palabra para ser obedecida. El Señor no habla por hablar, hermanos, no habla por hablar. Y Él va a darte la primera instrucción, tú sigue la instrucción de Dios. Y el Señor me muestra que hay vidas que Dios le ha dado instrucciones y no has obedecido. Y te has quedado allí quieta y no has obedecido. Si el Señor te dice algo o te dijo algo atrás, te dijo ayuna por esto y no lo has hecho, es tiempo de obedecer. Es tiempo porque te has quedado estancada. Y no va a venir una segunda instrucción, ni una tercera, ni una cuarta, no la esperes, porque no has obedecido la primera. Y es el Espíritu Santo de Dios que está hablando y quiere que tú obedezcas. Y si estás en tiempo de ayuno, permanece hasta que el Espíritu Santo te diga lo contrario, hasta que el Espíritu de Dios te hable, porque el Señor está quebrantando tu carne y hace sensible al hombre interior. Empieza a ser fortalecido en el Espíritu, allí empieza a fortalecerse. Ese hombre interior empieza a fortalecerse y empiezas a escuchar, a tener sueño de revelación, a Dios hablarte, porque Él empieza a hablar al espíritu y al corazón. Empieza el Señor a llenarnos. Y miramos entonces aquí en Santiago cómo Santiago le habla al pueblo hebreo allí y le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Pero es algo que contrarresta nuestra naturaleza carnal. ¿Cómo voy a estar gozosa por una tribulación? No puede ser. Pero aquel que ama a Dios se goza en todo lo que viene de Él. Sea bueno, sea duro, sea fuerte, sea quebrantamiento, me gozo porque sé que algo Él está haciendo. Me gozo
Por eso en este tiempo tú debes saber que esto que está sucediendo en el mundo no viene de nadie más, sino que Dios lo ha permitido, independientemente del instrumento que hayas cogido, un virus, lo que haya pasado en China o lo que se conspire y que se diga que pasó aquí, que en un laboratorio, que etcétera. Independientemente de eso, Dios es Dios soberano y Él está haciendo algo a través de esto. Y lo principal, está trabajando en la iglesia. Está trabajando en cada uno de nosotros, mostrándonos que hay algo más allá de las cuatro paredes, que hay algo más allá que las formas religiosas y que las formas humanas de acercarnos a Dios, que hay algo mayor, hay algo mayor, hay algo mayor, y es la intimidad con Dios, y es el restaurar la casa, el hogar, porque nos metió a todos en la casa. Ahora restaura la casa, restaura el altar familiar, levántate, empieza a laborar y a restaurar allí el matrimonio, el hogar, a cerrar todas las fracturas que hayan estado abiertas, a empezar a revisar los portillos para reparar qué tenía descuidado, que hay aperturas, que hay abiertas, que se pueden entrar la rata, los animales, qué hay espiritualmente que haya descuidado, qué hay allí. Y el Señor empieza a hablarnos y a mostrarnos. Y sé que Dios te ha mostrado, y sé que Dios te ha hablado, y sé que hasta este tiempo que llevamos estando apartados en las casas, Dios te ha ministrado y te ha hablado, y ha usado instrumentos, y está restaurando el altar íntimo, y está restaurando nuestro corazón allí, y está trabajando con los hijos, con el esposo, con las familias, aún en extrañar el congregarnos. ¿Sabías tú que sí? El Señor está extrañando, haciéndonos extrañar y haciéndonos anhelar el abrazo de un hermano, el abrazo, el saludo, el servir en la iglesia, el estar allí unidos, unidos, clamando. Todo eso lo hace el Señor, porque Él es Dios poderoso. Todo eso lo hace nuestro Dios. Él hace, Él trabaja en nuestro corazón profundamente. Y aquí, en medio de las tribulaciones en ese tiempo, el Señor estaba trabajando con un pueblo que estaba siendo perseguido. Y hay persecución espiritual. ¿Sabías que hay persecución en tu mente? Hay cosas que el enemigo lanza para sacarte, para hacerte salir. ¿Sabe? Ahora sé, le voy a mandar tal instrumento porque sé que este instrumento mueve. La mueve. Cualquier palabra que diga este instrumento marca pauta en esta vida. Entonces le voy a acercar este instrumento, ¿para qué? Para hacerla desviar. Muchas veces el enemigo ataca la mente para hacerte ¿qué? Desviar, para hacerte entristecer. Empieza a usar cosas, por eso no te dejes desenfocar, que no, nada te desenfoque de lo que Dios tiene para tu vida. Estás peleando una batalla en tu casa, estás peleando una batalla espiritual, no más carnal. El Señor no quiere muchas palabras, muchos alegatos, nada hemos logrado en la carne no se logra nada. Es en el Espíritu que nosotros verdaderamente podemos ejecutar lo de Dios, solamente por el Espíritu. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuáles? Diversas. O sea que hay diferentes tipos de pruebas. Diferentes. Económica, emocionales, sentimentales. Hay pruebas, diferentes tipos de pruebas que van a venir a tu vida para mostrar cuáles son las bases. Como en el inicio comenzamos hablando sobre que nuestra base tiene que ser la roca, tiene que ser Cristo, tiene que ser la palabra del Señor. Por eso corre a la palabra del Señor. Empieza a llenarte cada vez más. Mira, y a restaurar ese altar íntimo. Estás en tu casa, dale gloria a Dios por los tuyos. Por esa persona que te está acompañando ahí, sea tu esposo, sea tus padres. Dios quiere que seamos agradecidos, hermanos amados. Que toda ingratitud se vaya de nuestra vida. Tal vez no hemos valorado ese esposo, no hemos valorado muchas cosas. Que Dios quiere que en este tiempo valoremos un trabajo, la salida, hasta el sol, hasta un parque. Muchas cosas Dios quiere que valoremos. Nuestros hijos, todo lo que viene de la mano de Dios es hermoso. No dejemos que nada nos turbe, sino vivamos con gozo esta carrera que estamos viviendo. Porque es la carrera del cristiano y no podemos ser mayor que nuestro Señor. Tenemos que vivir allí. En plenitud, tomados de la mano del Señor, tomados de la mano del Señor. Empezar a decirle al Señor, Señor, yo quiero obedecer tu instrucción. ¿Qué tú me has dicho? Recuérdamelo si se me ha olvidado. Recuérdamelo.
Recuérdame tú qué quieres que yo haga, que me levante, Dios mío, por los míos. Señor Dios mío, que perdone, que olvide. Porque a veces decimos perdonar, pero no olvidamos. Y el perdón verdadero va unido al olvido. Olvidamos, recordamos, pero sin dolor. Olvidamos el dolor. Empezamos a entrar en dimensiones que solamente el Cristo de la gloria caminó. Las dimensiones espirituales que nuestra vida necesita como pueblo de Dios. Por eso el Señor no quiere a nadie más estancado. Estancado en sus recuerdos. Estancado en su pasado. Estancado en lo que me hicieron. No, 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 no. Ya es tiempo de avanzar hacia la instrucción que Dios te ha dado por medio de la palabra de Dios. Meterte en el secreto. Dios te va a ir mostrando cada vez más que has dejado de lado y que hay que volver a retomar. Hay que volver a retomar porque el Señor nos habla al corazón. Hay que retomar la intimidad con Dios. Hay que meternos en la presencia de Dios, permanecer en la presencia de Dios, allí en el río del Espíritu, allí en el río del Espíritu, muchas cosas serán limpiadas. Muchas cosas de tu vida van a ser lavadas. Muchas cosas de tu vida que hasta este día has arrastrado allí van a ser quitadas, van a ser desarraigadas, porque Dios quiere usarte. Tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un instrumento santo de Dios. Ahora, si tú te fundamentas en la bendita palabra del Señor y te llenas de los pensamientos de Dios en la palabra, vas a ver la gloria de Dios, no solo en tu vida, sino en los que están alrededor. Dios va a trabajar en los corazones. Las cosas que tú no has podido hacer hasta este día, las va a hacer el Señor por ti. Él va a trabajar por ti. Él va a hablar por ti. Él va a pelear por ti las batallas. Él es el que te va a hacer justicia. El Señor es el que se levanta por los suyos. Por eso el Señor empezó hablándonos de que sus promesas en Él son el sí y son el amén. En Él. Por eso no cabe tal cosa que nos desliguemos de Él, sino antes que nos unamos a Él, que nos peguemos a Él, que mantengamos allí en la presencia de Dios. Y para eso son estos tiempos y tus tiempos de intimidad y los tiempos donde el Señor te llame al altar y ministraciones que Dios te dé. Abre corazón a la palabra del Señor y ciérralo muchas veces a las voces que te vienen para hacerte bajar, para hablarte de cosas que no son, para llevarte a apostar de la fe, para tratar de hablarte de doctrinas erróneas, todo eso que te lleva fuera de Cristo. Nunca te desligues de Cristo, nunca desligues de la palabra del Señor. Permanece en la palabra del Señor, porque es allí en la palabra del Señor donde nosotros encontramos la vida y la sanidad. Y miramos allí, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Otra vez nos habla de la paciencia. Es un fruto que se debe de dar, y se da a través de las pruebas, la paciencia. Mira que este tiempo que estamos viviendo es de prueba. Dios nos está probando. Está probando nuestros corazones, nuestras actitudes, aún la paciencia que tú tengas en la casa, con los que el Señor ha puesto a tu lado. Debes de tener una paciencia absoluta en Dios. Debes de llenarte de Dios para que puedas transmitir de Dios y que dejes a un lado la impaciencia, la ira, la amargura, el rechazo, amar y dar su ministración de Dios a los tuyos, que el Señor te permite allí, a tu lado, que están allí a tu lado, porque muchos no tienen ya personas al lado. Muchas mujeres ya no tienen un esposo, muchas mujeres han perdido un hijo, cosas difíciles han vivido. Si tú tienes a tu lado tu esposo, si tú tienes a tu lado tus hijos, valóralos. No esperemos valorar cuando ya no esté. No, hay que amar lo que Dios nos da, valorar lo que Dios nos da. Es la palabra que el Señor ha querido traer hoy, porque va a tener una obra perfecta la paciencia como un fruto muy preciado para Dios. La paciencia a través de las tribulaciones, la paciencia a través allí de las angustias. Y yo le oro al Espíritu Santo de Dios en este momento, le pido al Espíritu Santo de Dios que te ministre, que levante tus brazos en este momento, que recibas fortaleza de Dios, que recibas llenura de Dios, que recibas allí esa fuerza que viene por medio del Espíritu Santo. Sea llena tu vida, sea lleno tu corazón, sea llena tu casa allí de aliento, que toda atmósfera
atmósfera negativa se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Toda carga, todo lo que te subyuga, todo lo que allí llega a oprimirte en el nombre poderoso de Jesús es quitado por el poder de la sangre poderosa de Jesús. Ponga la sangre del pacto sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tu casa, sobre tus hijos. Sobre tus hijos está la sangre poderosa de Jesús. Pido al Espíritu Santo que te lleve más a llenarte de su palabra, a que puedas parar el entretenimiento, la televisión, Netflix, cuántas cosas nos entretienen. Y no es malo, o sea, tú puedes ver un momento, puedes distraerte un momento, pero yo te digo, no todo el tiempo. Debes de más llenarte de Dios, llénate más, porque cuando nosotros alimentamos más nuestra naturaleza carnal, se va fortaleciendo. Y entonces ese viejo hombre se fortalece. Es como dar comida allí y criar allí un animalito pequeño, pequeño, cuando se va engrandeciendo y empieza a hacer desastres. Mas si tú alimentas tu espíritu con la palabra del Señor, con la fe, empiezas a adquirir de Dios la fe, empiezas a adquirir del Señor las fuerzas para continuar. Viene del Señor la sustentación de su espíritu, viene del Señor esa palabra de vida que te llena, que te sana, que te restaura. Entonces tu espíritu empieza a ser fortalecido, fortalecido. Habrán ataques, porque ataques hay contra la fe. Ataques vienen, cosas duras, pero ahí es donde tú tienes que tener el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del enemigo. Y puedas apagar cada dardo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu vida con toda bendición. Bendigo tu casa con toda bendición en el Espíritu. Reciba la sustentación de Dios. Que estés allí pendiente de lo que el Señor te hable. Y puedas seguir la instrucción que Él te dé. Los mandatos que Él te dé. Sea obediente. Porque la obediencia tiene respuestas de Dios. La perseverancia tiene respuestas. Señor quiere que seamos perseverantes en este tiempo, que seamos obedientes, que valoremos lo que Él nos está dando. Dios te bendiga grandemente, el Señor te bendiga y que te guarde en todos tus pasos, el Señor te proteja de toda enfermedad, estés allí sellado, guardado y estés unido cada vez más allí a Cristo, a Cristo, a Cristo y a sus palabras que vienen de Él. Un abrazo y bendiciones. Un saludo muy grande desde Colombia. Dios te bendiga grandemente. Guarda esta palabra en tu corazón. Medítala, medítala en todo momento. Estés allí guardando y estés apercibido con todo ataque, toda situación que te venga. Vea la palabra, busca del Señor. Fortalécete en la fe y persevera. Y sé obediente en las instrucciones que Dios te ha dado. Un abrazo y bendiciones para todo el pueblo de Dios.